Buenas noches, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión del Cine por Asalto. Buenas noches, José. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hey, bien. Haciendo esto, estoy bien. ¿En el ratito que venís acá? En el rato que estoy, después no sé. No damos garantías. Subo, bajo. Bueno, hoy espero que especialmente bien, porque vamos a ver maravillosas películas, maravillosas películas. El mes pasado se publicó una encuesta que hizo el American Film Institute, que tradicionalmente cada tanto, una vez por año creo, eligen las 100 mejores películas de todos los tiempos. ¿Mm? Bueno, hay que decir que estas 100 mejores películas son siempre películas de Hollywood, ¿no? Claro, eligen sus 100 eligen mejores sus películas. 100 mejores películas. Sí, por ahí otras cinematografías no tienen ni 100 películas. Claro, para claro. Elegir. Ellos Hollywood tienen 100 películas. Muchísimas. Siempre eligen 100 y siempre eligen. Yo no leo las 100. Joder. Para no ponerme furioso. Nervioso, enojado. No nervioso, enojado, furibundo, porque nunca estoy de acuerdo con las que bueno, eligen. Bueno, pero como cualquier elección es arbitraria. Arbitraria. Por eso, cuando nos acusan a nosotros de ser arbitrarios, piensen en la arbitrariedad del American Film Institute. Que es mucho mayor. Bueno, es decir, el gusto toda personal siempre es arbitrario. Toda elección implica una arbitrariedad. Uh-huh. Toda elección implica dejar algo de lado. No, no, y aparte poner en orden, decir que, qué sé yo, que Casablanca claro. es mejor que El Padrino, ¿no es cierto? Hay sí. cosas que es difícil también comparar. Claro, pero es para nosotros. Es decir, pensemos que por cada película que elegimos, hay una que dejamos de lado, es inevitable. ¿Acá en el programa decís? Acá en el programa y en la vida, por ejemplo, si vos elegís una mujer para enamorarte, estás dejando de lado a todas las otras. Y tantas posibilidades de vida que se dejan. Claro, entonces la vida también es arbitraria, porque es una elección tras otra. Bueno, yo leí una frase que a raíz de todo esto que me pareció interesante, me voy a poner los anteojos para leerla. La presidenta del American Film Institute dijo el otro día que el cine estadounidense siempre ha reflejado y en varios puntos definido quiénes somos, o sea, quiénes son los ellos. Norteamericanos, claro. Ellos. Y me pareció una frase muy interesante, ¿no? Reflejado y además definido. Definido. O sea, que el cine definiría le dan una enorme importancia. Una manera de ser de le dan una sociedad. Le da una enorme importancia al cine. Y sí, uh-huh. Y sí, de hecho, el cine norteamericano ha sido un arma de penetración ideológica, por decir. Siempre tuvieron muy claro eso. Eso siempre lo tuvieron muy claro. Imponen su idioma, sus costumbres, su estilo de vida, sus ideologías políticas, su moral. Y también nos revelan muchas otras cosas que no son tan agradables, ¿no? Nos revelan su torpeza, su tosquedad, su estupidez. Pero porque hay tan amplitud que se muestra ellos muestran lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Lo que nos revelan es que tienen una capacidad crítica, siempre envidiable, ¿no? Digamos, si hay una película propagandística sobre Vietnam como Las Boinas Verdes, va a haber otra como Pelotón de Oliver Stone, claro. O Apocalypse, la gloriosa claro. Película de contra la guerra. Contra la guerra. Claro. Bueno, pero lo bueno de estas listas, a pesar de que son arbitrarias, es que son una buena excusa, en el mejor sentido de la palabra, claro. Para ver hoy fragmentos de excelentes películas, ¿eh? Entonces vamos al tema de hoy. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. El tema de hoy, ya lo dijimos, son las 10 mejores. Oh, we're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. And here he is, the wizard of a wiz, if ever a wiz there was. Thank you.
future brings as time goes by. Sam, I thought I told you never to play. Be my friend. Godfather. Good. Now in complete control of the government of this state, I made no campaign promises, because until a few weeks ago, I had no hope of being elected. Now, however, I have something more. Bueno, vamos a hacer, José, como los rankings de los top 10 que empiezan de la 10 a la 1, claro. Porque vamos a tomar 10, obviamente las 100 no vamos a tener tiempo. Pero vamos a ver hasta cuántas podemos poner hoy, ¿eh? Si no, seguiremos otro día, porque son la mayoría de ellas grandes películas y van a dar para charlar bastante. Claro, aclarando que si son 10, no hay muchas diferencias entre ellas, digamos. Además que algunas lo que hay. Por ejemplo, la número 10. Vamos a empezar con la número 10, El Mago de Oz. Bueno, El Mago de Oz es... está este director, Victor Fleming, que es un hombre extraordinariamente afortunado, que quedó finalmente como el director de Lo que el viento se llevó, cuando en realidad esa película la dirigieron George Cukor, que fue el genial director de Mujeres. Porque pasaron varios directores, claro, con Lo que el viento se llevó. George Cukor, Sam Wood y Victor Fleming. Terminó ganándose el crédito Victor Fleming. Por ser el último. Y es el que figura también en El Mago de Oz. Es decir, que el señor Victor Fleming, siendo un mediocre director, tiene en su haber... Dos de las diez mejores películas de la historia. Porque en realidad son proyectos de productores. Claro, en el caso de, proyectos de productores. Entonces llamaban a un director, por ahí no funcionaba, llamaban a otro. El Mago de Oz es el gran lanzamiento de Judy Garland. Un personaje, digamos, de desdichada historia, porque era una chica gordita, y el señor Mayer, es una frase famosa, dijo, adelgácenme a esa chica. Y le daban muchas anfetaminas, la llenaban de anfetaminas, y sí, adelgazó, pero quedó... Le arruinaron la vida, quedó muy pirada la... Pobrecita Judy, realmente. Tenía un enorme talento, cantaba formidablemente, pero para ganar este papel tenía que estar delgadita, muy bonita, entonces un enorme sacrificio. Y la película empieza justamente con ella, que hace el papel de Dorothy. Es un cuento de niños, para niños yanquis, digamos. Acá no funciona mucho, nuestros niños no ven El Mago de Oz. Pero en Estados Unidos parece que le dicen a un niño, bueno, si te portás bien, te pongo El Mago de Oz. El chico se porta bien. Sí. Hay una película que, digamos, hay una pareja que quiere estar en el living y entregarse a divertimentos más atractivos para una pareja adulta. Y están los dos pibes jorobando por ahí. Y ella dice, vengan, que les pongo El Mago de Oz. Y los chicos van y ellos se entregan a lo que quieren hacer. Entonces, o sea que para eso sirve El Mago de Oz también. Sí. Pero acá no funciona tanto, acá mejor darles a los chicos. Bueno, ahora, pero en una época, muchas generaciones. Se vio mucho. Bueno, la película tiene la característica de que es una parte en blanco y negro y otra parte en color. En blanco y negro es el comienzo, cuando Judy Garland canta Over the Rainbow. Luego de cantar esto, viene un tornado y se la lleva a Dorothy, a Judy Garland, al Reino de Oz. Y ahí llega el Reino de Oz y la película es en colores ahora, porque el Reino de Oz es en colores. Claro. No es una genialidad, pero bueno, digamos que funcionó muy bien. Pero mirá que la ponen entre las 10 mejores películas de la historia, sí, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero en fin, no importa. ¿Quién soy yo para discutirlo en el American Film Institute?
Entonces se van por el caminito, sí, y cantan alegremente, vamos a ver al brujo, al malvado, brujo de Oz. Then I'm sure to get a brain, a heart, a home, the knife. Oh, we're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. And here he is, the wizard of Oz, if ever a wiz there was. If ever, oh, ever a wiz there was, the wizard of Oz is one. Because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. Después la película tiene mil incidencias que aquí vamos a desdeñar olímpicamente. ¿Por qué? Porque no. Porque no te interesa. No me interesa. No, y además porque tenemos, por ejemplo, ya, ahora tenemos, vamos a hablar, número 9 es Vértigo y da para hablar bastante más. Bueno, Vértigo. Vértigo es como cuando presentamos, Rocco y sus hermanos, ¿no? Que es gran película. Es una gran película, pero leía, José, que en la época en que se estrenó Vértigo, que ya Alfred Hitchcock era el gran director, estaba consagradísimo, pero la película no tuvo demasiado éxito, ni buena crítica. No, no tuvo éxito, ni tuvo buena crítica, y es muy difícil de ver todavía. Vértigo exige del espectador una atención, una concentración muy grande, al menos en sus primeros 30, 40 minutos, donde Hitchcock tiene una morosidad narrativa, y porque es un thriller psicológico, donde toda la primera parte es cómo un personaje se va obsesionando con una mujer y la mira a ver un cuadro, y el cuadro que esta mujer ve es el cuadro de ella misma, pero en otro siglo. Esto intriga tremendamente al personaje. Y claro, todo esto es moroso, porque hay muchas escenas de Kim Novak viendo el cuadro, de Stewart siguiéndola a ella. La trama es muy compleja, sí. Es una trama necrofílica. La novela original en la que se basa se llama De entre los muertos. Tenemos que aclarar por qué se llama Vértigo. Claro, porque además está la historia esta. Está la historia del personaje de Stewart, claro, que se llama Scotty. Empieza con James Stewart, que es policía, y va con otro policía, es detective, digamos, con ropas así. Y va con un policía siguiendo un delincuente, y él cae, tiene un traspié en el tejado, se agarra de esas canaletas y el policía le dice, deme la mano. Y cuando le va a dar la mano, el policía cae al abismo y él así lo mira, y ahí sufre el colapso del vértigo. Y ahí queda el tipo rayado, tiene pánico a las alturas. Y renuncia a la policía. Porque sí, claro, tiene una enorme culpa. Sí. Entonces lo llama a un viejo amigo, sí, y le dice, quiero que vigiles a mi mujer, etcétera. Tipo etcétera. Detective privado, se tipo empieza detective, a dedicar a detective trabajar privado. De detective Él privado. Él comienza a vigilar a esta mujer y comienza una enorme fascinación sobre ella. Ella cae al agua en un momento y él interpreta que ella se quiere suicidar. Y él la salva del agua y la lleva a su casa. Y ahí la tiene en su casa. Y se enamora perdidamente. Se cada vez está más enamorado. Pero llega un momento, no puedo contar la trama es muy compleja, además es realmente muy compleja, pero a ver, vamos a hablar de algunas cosas laterales. Esta película tiene una dirección genial de Hitchcock, tiene una música que es esencial, que es del gran músico Bernard Herrmann. Bernard Herrmann es el músico del Ciudadano también y de casi todas las grandes películas de Hitchcock. Sobre todo la más célebre es la banda sonora, el musical score de Psicosis, que lo que más recuerdan los espectadores es el cuchillo y la... ese es falsete que le pone Bernard Herrmann. Pero acá Herrmann compone un tema tomado de Wagner, del Preludio y Muerte de Amor de Tristán e Isolde, pero transfigurado a la Hollywood o a la Hitchcock. Es un tema bellísimo. Thank you.
O sea que esta película tiene la belleza increíble de la música de Bernard Herrmann y tiene un enorme esfuerzo interpretativo de Kim Novak, que es fascinante lo que hace Kim Novak, porque tiene que ser una mujer gélida, sí. Y ella era gélida, como todas las rubias de Hitchcock, él quería que fueran sí. gélidas. Bueno, vos sabés, Hitchcock tenía un mambo muy especial con las rubias, bueno. Todas sus actrices son claro. rubias. Grace Kelly. Grace claro. Kelly, Tippi Hedren, Kim Novak, claro. son todas rubias. Bueno. entonces, Kim Novak se toma tan en serio su papel que hay una anécdota que va y ella le pregunta, maestro, en esta escena, yo en relación al personaje de Stewart, ¿cómo tengo que conducirme? Y Hitchcock, que era que desdeñaba a sus rubias en el fondo, ¿no? ¿Las maltrataba un poco? Sí, las maltrataba. La maltrató mucho a Tippi Hedren. Ajá. A Kim Novak la respetaba. Entonces Novak muy seriamente le pregunta y Hitchcock le dice una frase célebre, dice, Kim, it's just a movie, es yeah. solo una película, no rompa, claro. es solo una baja película. La ansiedad que claro. es solo una película. Claro, pues ella no se lo decía por ansiedad, estaba realmente muy preocupada por su personaje. No, pero además muy complicado porque hace otro personaje claro. más, esta camarera, ¿no es claro. cierto? Entonces después que este personaje se le va, sí. el primer personaje se le va a Stewart, no sé por qué, porque sí. desaparece, sí. él la empieza a buscar y a buscar y a buscar, hasta que un día encuentra... Sí. a una mujer morocha, bellísima, y que es igual... Porque es Kim Novak. Es Kim Novak, claro. obviamente. Entonces comienza... La otra para él está muerta. ¿Eh? La otra murió para él. Comienza la reconstrucción de la muerta. En esta otra que encuentra, en esta en la otra. Camarera. Toma esta otra, y esto sí es necrofilia pura, toma a esta otra y la empieza a transformar en la que murió. Él es como su Pigmalion, digamos, claro. ¿no? Él la va armando y ella le concede. ¿Por qué le concede? Porque ella se enamora de él. Esta, la morocha, sí se enamora. Sí. Esta, claro. que es la real, claro. se enamora claro. de él. Claro. Y él no la quiere a esta, él porque quiere él quiere otra. A la muerta. Claro. Hasta que ella sale como un fantasma y es la otra. Claro. Pero él quiere a esa, bueno, entonces es una tragedia. Una tragedia que no vamos a contar. ¿Y dónde queda a estas alturas el problema del vértigo? El problema del vértigo queda en que, bueno, no quiero contar el final, pero cuando ocurre la tragedia... Sí. Ya no tenemos... querés contar los finales. ¿Eh? No, claro, en realidad cuando uno analiza una película... Porque esto me critican a mí en cuando yo escribo en mis libros y me dicen que cuento las películas. Lo que pasa es que cuando uno analiza el cine, tiene que contar el final. A mí me parece, ¿por qué por supuesto no vamos a contar que tiene el que contar final? El final, porque si no, no puede analizar nada. Claro. Hay películas que se construyen en base al final. Yo no empiezo a escribir una novela si no tengo el final. Obvio. No empiezo a escribir un guión si no tengo el final. Por eso te digo, ¿por qué no vamos a contar entonces, el final? En el final, él consigue transformarla a la morocha en la otra. Mm. Pero ocurre que la otra había sido contratada por el tipo que lo contrata Stewart para matar a la mujer de este tipo. Bueno, es compleja la trama. Pero Hitchcock. Es Hitchcock. La tiran, entonces, bueno. por el campanario, una cae torre, al vacío. Sí. Entonces, cuando Stewart la corre a ella, a Novak rubia, pero que es en realidad la Novak morocha, que lo quiere a él como morocha, pero él la obligó a ponerse de rubia porque él quiere a la muerta, sí. él se anima a subir y ella le empieza a decir la verdad, pero en ese momento aparece una monja desde las sombras, ella se aterroriza tanto que cae al vacío. Entonces Scotty, el personaje de Stewart, sale y la película termina con él mirando al vacío, se le fue el vértigo. Pero perdió su amor. Perdió su amor. Perdió a la mujer. Perdió el vértigo y también... Perdió el vértigo, pero perdió a la mujer que amaba. Porque en realidad pudo más su amor a la muerta que el amor que le tenía la mujer real. No pudo amar a la mujer real por amar a la muerta. O sea, es una película totalmente necrofílica. En este ranking ¿no? que estamos viendo hoy es la única película de Hitchcock que aparece. O sea, la han considerado claro. la mejor película de Hitchcock. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Es la mejor película de Hitchcock. Es la mejor película de Hitchcock. Psicosis es otra cosa. Por Psicosis es un ejercicio genial bueno. de cinematografía, pero esta película
Es una hazaña de música, guión, ah, actuación, narraciones. Bueno. Es una, y además es una gran película porque es de entre los muertos. Es tremendo. Bueno, me parece que a Hitchcock también le vamos a tener que dedicar un programa entero en algún momento. Por supuesto, es un gran maestro. Bueno, y hay mucho. Gran, toda la Nouvelle Vague aprendió de Hitchcock. Bueno. Y lean, les aconsejo y les aconsejamos leer el libro de Hitchcock que hace Truffaut, que son entrevistas que François Truffaut le hace a Hitchcock y que es una joya. Vaya a ver si se consigue. Sí, 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 se consigue ese libro. Es una joya del cine, son dos tipos geniales, Truffaut y Hitchcock, conversando sobre cine. Pero Truffaut en un plano muy inferior, de admiración. Claro. El plano de admiración no es inferior, un plano de discípulo a gran maestro. Lo está entrevistando, claro. Bueno, nos vamos al corte y seguimos con nuestro ranking de las 10 mejores. Ya volvemos. Bueno, seguimos con este ranking de las 10 mejores películas de Hollywood de todos los tiempos. Y la número 8 en esta lista que hizo José, el American Film Institute, es nada menos que La Lista de Schindler. En realidad digo nada menos y no sé por qué dije nada menos, porque no me parece a mí una de las grandes películas de la historia. De ningún modo puede estar Compartís entre las 10 grandes. Al lado películas de la película que tenemos hoy para pasar, realmente. Sí. Ahora tiene dos escenas que son memorables, es decir, algo tiene la película. La película es fuerte, está hecha en blanco. No, y además supongo que querían poner algo de Spielberg también, ¿no? Claro, claro. Yo hubiera puesto Duelo, la primera película de Spielberg. ¿Cómo se llama? Duelo. Duelo. Duelo, que es un tipo que va por la ruta con un auto y lo persigue un camión enorme. Y lo persigue durante toda la película, ese camión. Y el camión, obviamente, es la muerte. Y terminan los dos cayendo. No, es la primera película de Spielberg. Pero fíjate una cosa que no dijimos, que todas las películas que aparecen en este ranking son películas muy taquilleras. Claro, no hay que olvidar Vértigo eso. No lo habrá sido en su momento, pero después lo fue. O sea, eligen también películas. Muy clase A, muy taquilleras, de gran nombre. Claro. De gran nombre. Claro. Yo en mi lista pongo Paths of Glory, La Patrulla Infernal, pongo Casta de Malditos, pongo como, yo qué sé. Ni aparecen. Bueno, ¿qué decíamos de ahora, la lista de Schindler? Ahora, la lista de Schindler. Sí. Ahí se para Feynman. ¿Dónde va Feynman? Voy a disparar tiros. La lista de Schindler tiene una gran escena que, bueno, pasa en gran medida en un campo de concentración. Claro. Y una de las escenas de la gratuidad de la vida en el campo de concentración, es un campo de concentración polaco, donde hay judíos, y Ralph Fiennes, que hace el nazi que comanda el campo, se levanta, ve a la gente que se desplaza por el campo de concentración, Lager en alemán, y agarra su rifle y empieza a tirar y mata al azar. God. Amen. La vida humana ahí no vale nada. Ahora, los mata con un rifle muy, digamos, estilizado, muy moderno incluso, que llama la atención para la época. Pero quiero marcar esto, que ahí el rifle es la técnica, porque lo que más ha sorprendido a los que han filosofado sobre los campos de concentración es la utilización de la técnica para la muerte. Es decir, si uno toma los grandes textos de Theodor Adorno, Hannah Arendt, digamos, esto que llamamos la banalidad del mal, que viene de Arendt, ¿no?
es la racionalidad fría y técnica del asesinato. Mm. Incluso en una excepcional película, que no sé cómo no está acá, que es Juicio en Nuremberg, uno de los jueces nazis le pregunta a otro tipo que ha estado en los campos de concentración, dígame, ¿cómo es posible que se mataran 30.000 personas, 40.000 personas por día? Me salió 30.000, fíjate. Por... Y el otro está comiendo. Y le dice, sí es posible. El problema no es matar 40.000, 10.000, 20.000 personas, el problema es qué hacer después con los cadáveres. Ese es el problema. Claro. Ese es un problema técnico, claro, para este burócrata pura del tecnología. Mal. Sí. O sea, para Eichmann, que Arendt dice que Eichmann era un burócrata del mal, y por eso la banalidad del mal es porque es el mal burocrático. Lo que Sarmiento llama el mal sin pasión en Rosa, ¿no? El mal sin pasión. El mal sin pasión. Ay. Entonces acá Ralph Fiennes, que hace el nazi, mata con este poderoso rifle, porque sí, a cualquiera. Pero hay otra escena que es increíble. ¿Puedo decir algo que me acordé? El otro día pasamos una escena del pianista acá, cuando vimos las películas de guerra. Hay una escena en el pianista que están por subir a un grupo, a un tren, para llevarlos a un campo de concentración. Y en una de esas alguien se anima, una chica creo que es, y pregunta algo. ¿Dónde nos llevan? No sé. Todos están callados. Y ella pregunta, pero sin ninguna insolencia, pregunta despacito, ¿de dónde vamos? Y entonces la apunta así, la mata y sigue. Sí, claro. Porque habló, ¿no? Porque sí, o sea, es más o menos lo mismo que este hombre que empieza a tirarle así a cualquiera. Claro. Lo que pasa en realidad, cuando una vida pierden sentido todas. Esta es la gravedad, por eso nosotros siempre estamos advirtiendo, cuidado, que no se mate a nadie. Porque cuando se empieza a matar a alguien, se sigue matando y al final se llega a esto, a que ninguna vida vale nada. Sobre esto hay dos frases que hay que decir. Una que dice, no mataron 6 millones de judíos, mataron un judío y después lo mataron 6 millones de veces más. Esto es para que la cifra no nos quite la perspectiva de lo que cada vida humana fue, es decir, porque si decimos 6 millones, es una estadística, es un número. Es tanto el número que perdemos la conciencia de que cada una de esas fue una vida humana. Y otra es una frase de Tzván Todorov que dice, 6 millones es una estadística, una vida es una tragedia. Lo que hace Spielberg son tres nazis que agarran un judío y uno saca su Luger y se la pone en la nuca y lo va a rematar. Y la Luger falla. No sale el disparo. Entonces, los tres, mientras está el judío ahí con una cara aterrorizado, como si nada, los tres empiezan a tratar de ver por qué no funciona la Luger. Les importa más la Luger que el tipo que está sentado. Y el otro no hace nada. Claro. Y se van enojados con la Luger y se van y el tipo se salva porque no funciona la Luger. Es decir, la técnica falló ahí. Sí. La técnica al servicio de la muerte falló y este tipo salva la vida. O sea que el corolario de esto es que es necesario un alto nivel de tecnificación para producir una matanza de tal magnitud, ¿no? Y sí. Y que es la técnica puesta al servicio de la muerte, lo que ocurrió en los campos de concentración. Ahora decíamos recién que no es de todas maneras una gran película. ¿Por qué podríamos decir que La lista de Schindler no es una gran película? Mira, tiene estas escenas fantásticas, hay todo un análisis sobre el exterminio. ¿Qué le falta? Le falta grandeza, pero todo esto es subjetivo. Después de contar estas dos cosas, realmente es muy importante esas dos escenas. Sí. Tal vez con esas dos escenas, pero es lo que pasa. Es muy arbitrario decir las 10 mejores. Esta película tiene dos grandes escenas para mí, que son esas, ¿no? Mostrar, por ejemplo, voy a decir, en la película Garage Olimpo. Sí. Película argentina. Película argentina, notable película argentina. Hay una tabla donde se exhibe la racionalidad del mal también, donde se dice por tantos kilos, tantos voltios. Es decir, que... Para la tortura. ¿Cuánto pesa una persona? Que a una persona de 45 kilos hay que aplicarle tantos voltios. Menos
no confiesa, más se la matas. Entonces, la racionalidad del mal es, el horror es tan grande que está en esa pizarra. Entonces, y a eso le llaman trabajo de inteligencia, porque es el trabajo de obtener información. ¿Cómo saltamos de esto a Lawrence de Arabia? No es tan sencillo. Ahora vamos a hablar de la siguiente, que es Lawrence de Arabia. Lawrence es una película infinitamente superior a la lista de Schindler. Por supuesto, por supuesto. David Lean es un gran director, película de 1962, con un gran protagónico, ¿de quién? De este joven, allá Peter está, O'Toole. En nuestra escenografía. Un actor que empezó en la cumbre y, digamos, luego no llegó nunca más a esta cumbre. Lawrence de Arabia es la historia de un hombre notable, que es Lawrence. Y contemos un poco, claro. Y en el comienzo hay una escena que lo define totalmente. Here you may drink. One cup. You do not drink? No. I'll drink when you do. Este orgullo enorme de Lawrence está... Si lo notable de la narración es cuando la narración no te explica nada, claro, es decir, está narrado. Está mostrando, claro. Te lo narra, exacto. Está narrado. Vos ahí ya descubrís al personaje. Sí. Este tipo tiene un orgullo infinito y va a hacer lo imposible por llevar adelante sus fines con... Es durante la Primera Guerra Mundial, digamos. Tal cual. Y hay tiene, otra, además de Peter O'Toole, tiene un gran elenco. Un gran elenco, sí. Jack Hawkins, Alec Guinness, Anthony Quinn. Omar Sharif, Arthur Kennedy, tiene un gran... José Ferrer, tiene un enorme elenco, de una película larguísima, que se proyectaba en pantalla chica. Y cuando Lawrence llega al desierto, la pantalla se abría y lanzaban el gran tema de Lawrence de Arabia. Esta película es del 62, y era el auge, ¿no es cierto?, de toda esta... Ahora, están muy bien marcadas las diferencias entre la filosofía oriental y la filosofía occidental. Porque hay una formidable secuencia en la cual un oriental se pierde en una tormenta y Lawrence pregunta dónde está. Un jefe le dice, bueno, se perdió en la tormenta, lo perdimos. Lo perdimos. No, le dice Lawrence, lo voy a ir a buscar. No, le dice el jeque, si se perdió es porque estaba escrito que tenía que perderse. Y este le dice, nada está escrito. Es la concepción occidental. La concepción occidental se basa en la libertad del individuo, ¿no? Y la libertad del individuo no acepta que nada esté escrito. Predeterminado. Todo se resuelve desde esa libertad individual. La concepción árabe, en cambio, es que todo está escrito en el Corán y que hay, un trazado de todas las existencias que están predeterminadas por un plan divino que está explicitado en el Corán. O'Toole, Lawrence, va, rescata a este hombre y varias escenas más adelante le comunican al jeque que hace Quinn que alguien robó algo y hay que matarlo. Entonces Quinn le dice a O'Toole, ¿por qué no lo hace usted, Lawrence? Como para que demuestre que puede matar a alguien fríamente. Y Lawrence, con ese orgullo que tiene, dice, sí, le dan el revólver, y cuando se levanta su cabeza, el que la tenía así, ve que es el tipo, mismo que la había salvado. El mismo que salvó de las arenas. Casi. Did you do it? Thank you.
Roberts. What ails the Englishman? That he killed was the man he brought out of the Nephilim. Y Quinn le dice, ¿vio? Estaba escrito. Es formidable, es un guión extraordinario. Es una novela de Robert Bolt, así. Es una gran película. Es una gran película. Aquí está el choque, pero la película es tan sabia que al final también le da la razón a la concepción oriental, ¿no? Es decir, están las dos. Claro, están las dos todo el tiempo. Todo está escrito y nada está escrito. Bueno, nos vamos a un corte y después del corte seguimos. Tenemos un montón de películas. Con las mejores películas de la historia de Hollywood, y ahora nos toca un clásico, pero de aquellos absolutos, como es Lo que el viento se llevó, José. Sí, esta sí merece estar al menos entre las películas más relevantes de la historia del cine, ¿no? Creo que es en el Círculo Rojo, una película de René Clément, un tipo de la resistencia francesa, dice, alguna vez Francia se liberará y podrá ver esta hermosa película. ¿Sí? Es una película mítica, dura cuatro horas, y es de 1939, una película de 1939 que durara cuatro horas, era la megalomanía así desaforada de su productor, David O. Selznick, que es el que produjo esta película. Claro, es lo que decíamos, él la produjo y en realidad él la hizo. Porque varios directores pasaron. Sam Wood, Victor Fleming y George Cukor. Y lo mismo con la elección del elenco, fue muy complicada. Muy complicada, pasaron muchas actrices, Spolette Goddard, pasó una joven, Susan Hayward, que tenía 20 años y era una modelo que recién llegaba, pero le dieron el papel finalmente a Vivian Leigh, una actriz británica hija, pareja de Laurence Olivier. Ajá. Un actor increíblemente sobrevaluado, Laurence Olivier, pero ya hablaremos de eso. Ahora, bueno, Vivian Leigh se quedó con el papel, lo cual no lo hizo mal. Lo que ocurre con los actores que ganan un papel es que uno después ya le resulta difícil imaginar a otro. Pero es muy posible que otras actrices hubieran estado mejor. Muchas actrices quisieron ese papel, o sea, también debe haber generado mucha cosa en el momento. Claro, claro. Mi elección para ser Scarlett O'Hara, y además Scarlett, es Katharine Hepburn en ese momento, que tenía la edad perfecta. Claro. Era mejor actriz que Vivian Leigh para mí, ¿no? Lo hubiera hecho brillantemente. Lo que pasa es que Vivian Leigh venía con el British accent, con el All Big Theater, con toda la traducción shakespeariana, y Laurence Olivier, que Hollywood, el actor británico por excelencia. Pero el tema de Clark Gable también fue discutido. Yo creo que fue el productor el que quería a Clark Gable, y no tanto el primer director, no sé cómo era la Seguramente debe haber sido Selznick, que Clark Gable era una gran estrella y lo necesitaban para este gran producto. Hay otros dos actores muy importantes, que es Leslie Howard, que hace Ashley Wilkes, y la gran Olivia de Havilland, que hace Melanie. Y después está Thomas Mitchell, hay muchos otros actores. Ahora, para hablar de esta película, hay que hablar brevemente, y como yo puedo hacerlo, creo, debido a largos años de docencia, de la Guerra Civil Norteamericana. Claro. Porque todos saben que el norte peleó contra el sur, pero nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué. El que va al cine ha visto a los norteños y a los sureños, que se pelean, pero ¿por qué se pelean? Se pelean porque los sureños son monocultivadores. Cultivan algodón, para lo cual usan esclavos negros. Es una economía de monocultivo, o sea, es una economía de exportación. El norte es industrialista. Quiere obreros, no quiere esclavos, y desarrolla industrias, y es una industria de
mercado interno. Lo que el norte necesita es un mercado interno para ubicar sus mercancías, las que produce. Por eso la guerra se desata cuando el norte quiere, como gobierno, quiere un gran impuesto para financiar los ferrocarriles al oeste, porque quiere colonizar el oeste para introducir ahí sus mercancías y crear un gran país industrial. Claro, industrial. Claro. El norte es la idea de la modernidad. Claro, claro. Lo que no ocurrió en la Argentina. En la Argentina ganó el sur, digamos. Claro. Acá ganó el sur. Claro. El monocultivo. Claro. Los caballeros sureños, los del monocultivo, los que cultivaban el algodón, querían mucho a sus negros, no los trataban terriblemente mal porque los incorporaban a las familias. Incluso hay un diputado sureño que en el Congreso de Estados Unidos dicen: nosotros tratamos mejor a nuestros esclavos negros que ustedes a sus obreros. Nuestros esclavos negros saben que van a tener trabajo toda su vida en nuestros algodonales. Ustedes echan obreros a la calle y los hambrean en cualquier momento. Bueno, este es el sentido, es la explicación de la guerra. El norte industrialista contra el sur algodonero. Bueno, entonces, establecida así la guerra, ¿quién es Scarlett O'Hara? Mm. Scarlett O'Hara es una niña malcriada del sur. Vivian Leigh. Vivian Leigh. Una niña malcriada del sur. ¿Quién es Clark Gable? Clark Gable es Red Butler, el capitán Red Butler, que es un tipo del sur, pero que tiene el espíritu del norte. Porque Scarlett O'Hara, que es una chica caprichosa, se enamora de Leslie Howard, que es el caballero del sur. Ella quiere tener a ese caballero del sur y no al rudo y grosero Clark Gable. Que la ama, él sí la ama. Él la ama, él la ama, y los besos que le da son impresionantes. Era un machazo que besaba fuerte, digamos. Él la amaba y ella no, y se enamora de otro y lo maltrata bastante. Al tonto débil de Ashley Wilkes, que, bueno, es un pobre tipo que dice, bueno, todo lo que yo amaba se destruyó. Y Clark Gable, Red Butler, se casa con ella. Es un culebrón absoluto. Infernal, absoluto. Absoluto, pero tiene un final bastante interesante. Sí, y el final de la primera parte, es importante decirlo, es bellísimo. El héroe también de esta película es William Cameron Menzies, que es su art director, y eligió el color rojo como fondo. El que ve lo que el viento se llevó recuerda los atardeceres rojizos, el cielo rojo y el incendio de Atlanta. Y cuando termina la primera parte de la película, Vivian Leigh, Scarlett O'Hara, come tierra, come raíces, y de pronto se levanta, y aquí sí me tengo que levantar, obviamente, y jura con el puño así, hacia el cielo, todo rojo atrás, y dice: juro que aunque tenga que matar, mentir y otra serie de cosas terribles más, jamás volveré a comer tierra. Está clarísimo. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Y así comienza la segunda parte. Claro, la segunda parte termina, él la deja. Claro. Y tiene un final. Después de amarla notable, y ser maltratado. Sí, maltratado por ella. Él la deja y ella lo corre hacia la puerta. Él se va con su valija y le dice: ¿qué va a ser de mí? Sí, ella le dice. Ella le dice. Y él le dice una de las frases más famosas de la historia del cine. Frankly, my dear, I don't give a damn. Frankly, my dear, I don't give a damn. Francamente, querida, me importa un bledo, porque somos santos en este programa. Costó mucho. Pero ella no tiene esa frase famosa que dice: mañana será otro día. Claro. Entonces, él se va y ella empieza a subir las escaleras y dice: voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a... Después de todo, mañana será otro día. Ahí. Tararara, y con esta música nos vamos al corte, señores, que nos queda poquito tiempo. Ya volvemos.
Bueno, señores, nos queda creo que 5 minutos, 5 películas, o sea, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar ahora Cantando bajo la lluvia y vamos a dejar las mejores, las 4 mejores para este ranking que estamos viendo hoy, para la semana que viene, porque son nada menos que Casablanca, El Ciudadano, El Padrino y Toro Salvaje. Esas las vamos a pasar la semana que viene. Ahora vamos a dedicar estos minutitos que nos quedan a Cantando bajo la lluvia, de la que ya hablamos varias veces en el programa, pero que siempre aparece entre las primeras 10 en todos los rankings. O sea, así que merece unas palabras más y pasar algunas escenas que todavía no pasamos. Bueno, Cantando bajo la lluvia tiene una historia tan buena que permite una gran actuación. No es común que un musical de la década de los 50 permitiera una gran actuación. Y la gran actuación la hace una actriz que no tuvo suerte, pero a la que debemos rendirle nuestro homenaje, que se llama Jean Hagen, que hace el papel de Lina Lamont, la que tiene una voz imposible. Porque la película, la gran trama de la película es el pasaje del cine mudo al cine sonoro. Entonces, Lina Lamont y Gene Kelly, creo que es Lockwood, hacían películas, el Caballero Danzante, cosas así tontas, películas mudas, pero viene el cine sonoro. Uh-huh. Y Lina Lamont tiene una voz imposible. Entonces, en un momento todos están diciendo, bueno, viene el cine sonoro, pero vamos a tener problemas, vamos a tener problemas. Y se escucha... Lena, the publicity department rot here thought it would be much better if Don made all the speeches for the team. Why? Era ella. Lena, you're a beautiful woman. Tiene una voz así. Y es una gran actuación porque, digamos, hace esa voz y es una gran villana. La vamos a poner cuando hagamos villanas. Ahí va a entrar de nuevo. Es la mala de la película. Ahora se dice que en realidad lo que canta Debbie Reynolds lo cantaba Jean Hagen. Bueno, pero no importa. En la película, Debbie Reynolds dobla a Lina Lamont, porque Lina Lamont no puede claro, hablar. No puede Entonces, hablar. Bueno, ese es el argumento de la película. Y ella, al final, es malísima, es perversa, pero es como una perversa ingenua, porque todo le sale mal. Sus tramoyas son tan ingenuas que todo le sale mal. Entonces, quiere apropiarse de la compañía cinematográfica, quiere, digamos... Hay algo muy gracioso, porque ella está segura de que Gene Kelly la ama, de que Gary Lockwood la ama. Y le dice, no es cierto que me amas. Le dice, no te amo, querida, no te amo. Sos mentiroso. No te amo. Otra vez estás leyendo las revistas del espectáculo. Claro, ella leía las revistas del espectáculo y les creía tanto que estaba segura de que Gene Kelly la amaba. La amaba de verdad. Entonces le dice, no leas más revistas del espectáculo, te vas a dar cuenta que no me amas. Bueno, es un gran papel de Jean Hagen, que está inspirado en otro gran papel de Judy Holliday, Nacida ayer, que lo vamos a ver en su momento, una película con Judy Holliday, Broderick Crawford y William Holden, que es una notable película. Y bueno, que es todo lo que quería decir de Jean Hagen. No, pero lo que vamos a hacer ahora es pasar algún tema musical, porque Fantástico. Ya pasamos Cantando bajo la lluvia varias veces, Singing in the Rain, pasamos también algunos otros, pero alguna escena con Sid Charisse que no hayamos pasado, que gustó mucho la otra vez y me parece que vale la pena volver a verla. Se merecen Sid Charisse como cierre. ¿No es cierto? Como cierre vamos a ver nuevamente a Sid Charisse. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Acuérdese que vamos a seguir con este ranking de las mejores películas y tenemos grandes, las mejores. Tenemos Padrino, para hablar más que hoy todavía. Sí, 4 películas para todo el programa, pero qué películas. Además, El Padrino, ¿cuál? ¿La 1, la 2, la 3? Hablaremos de las 3, supongo. Sí, de Casablanca hay mucho. Y bueno, eso la semana que viene. Hoy nos despedimos y nos vamos con Sid Charisse. Hasta la semana que viene, José. Chao, Cristina.